Hey, ¿qué tal, compañeros? Espero que estén teniendo un excelente día. Estamos aquí en el centro justamente de un lugar que se llama Tamasopo. Estamos en uno de nuestros primeros viajes institucionales por parte de la universidad, por parte de la Academia de Arquitectura.
Thank you.
Y bueno, chicos de Mis Arquitectura, este es el final de esta travesía que tuvimos del viaje. Estoy con unos compañeros que también nos acompañaron en el viaje. ¿Puedes decir tu semestre y tu nombre, por favor? Mi nombre es Ángel Parra y soy de segundo semestre. Mi nombre es Ariadna y soy de quinto semestre. Mi nombre es Isabel y soy de sexto semestre. Mi nombre es Alison y soy de tercero. Mi nombre es Fernanda y soy de primero. Como pueden ver, son distintos compañeros de distintos grados y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. La primera pregunta es... ¿qué relación tiene el viaje a la arquitectura y a tu carrera? Pues pudimos observar cómo se integra la naturaleza con los programas arquitectónicos en los parques y en ciertos lugares. Por ejemplo, al ir al castillo de Edward James, había un pequeño localcito que parte de su construcción era la propia montaña. Entonces integraban la construcción a la arquitectura, haciendo parte de la naturaleza de la misma estructura. Yo pienso que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo relaciona el espacio natural al espacio arquitectónico? ¿Qué te parece a ti, Ariadna? La verdad que fue uno de los mejores momentos que fuimos a ver y conocer que distintas técnicas, porque realmente el castillo es una técnica ecléctica. A mí me agradó en mi experiencia, me agradó, y el hecho de que también me gusta mucho el estilo que manejaron, la verdad que el buscar y conocer es... bueno. Y una pregunta para ustedes, ¿volverían a ir a otro viaje de este tipo? Viaje de universitario, pues, como el que hicimos. Sí, yo creo que sí, porque al fin de cuentas todo esto es aprendizaje y experiencias que te da. Por ejemplo, pues no sé, este fue no especialmente en arquitectura, pero sí vimos varias cosas, tanto como lo que dijeron ellos en el castillo, como varios pueblitos que ni siquiera conocíamos, así como supimos... Por ejemplo, la vez que fuimos al sótano de las golondrinas, veníamos con un señor pues, que nos llevó. Él nos estaba comentando que últimamente está viniendo como que personas para poder construir, lo cual ellos no permiten porque necesitan seguir conservando todas las áreas verdes, toda esta área de las golondrinas. No lo han permitido desde hace mucho tiempo y tampoco ha llegado el agua potable. Lo que hacen siempre son otra de los pozos, estar del lago al lago, que él nos dijo que era, aproximadamente llevaba el agua a su casa entre 30 a 45 minutos cargándola. Ahorita está lo del transporte, también es muy como escaso, el transporte público no ha llegado ahí, lo han pedido pero no ha llegado, y normalmente se transportan en esas camionetas que son como los colectivos que acá le llamamos. Entonces se me hizo un tema importante porque es lo que llevamos en la arquitectura también, tenemos que saber si en los pueblos hay agua potable, si hay luz, si hay internet y todas esas cosas, y ahí es muy escaso, pero aún así lo han sabido pues, sobrellevar. Sí, no, más que nada los servicios que necesitan, eléctrico, potable, hidráulico, etcétera. Igual también en su pueblo, seguir protegiendo sus zonas naturales, ¿no? Su gente. ¿Tú qué piensas al respecto de eso también? En la misma pregunta, ¿cómo relacionas el viaje a la arquitectura, a tu carrera? ¿Cómo lo puedes aplicar? Yo como de primer semestre, pues me gustó mucho el viaje. Nos inspira mucho también para seguir con la carrera. Darnos cuenta de las necesidades de la gente, que no es la misma a la que estamos acostumbradas. Entonces sí te hace ver, te abre el panorama
de lo que realmente la gente necesita. Gracias. Yo igual lo relaciono, el conocer diversas culturas y así te abre la mente, no sé, un ejemplo, a diseñar, a tener nuevas propuestas, algo así yo más o menos relaciono. Yo también tengo pues un criterio muy importante sobre lo que es la integración entre los estudiantes, porque salimos de una pandemia donde casi ninguno de nosotros se conoce, además de los que tienen en el semestre. Prácticamente el semestre pasado conocías a muchos de los que estaban contigo y este semestre, gracias al viaje, pues hemos conocido a muchas más personas, podemos compartir más ideas. El hecho de compartir más ideas abre tu creatividad hacia otras perspectivas, otras figuras. Entonces, pues se me hace muy importante eso también, aportar, hablar del viaje, pues. Y por último, ¿qué calificación le dan al viaje del 1 al 10? Pues un 11. La verdad no tiene calificación, es una experiencia única. Pues en mi punto de vista igual no tiene calificación, ya que pues aparte de conocer más sobre la arquitectura y todo lo que viene relacionado junto con ella, como dice, el conocer gente y el saber de relacionar mejor con los demás compañeros no tiene calificación, y yo me llevo a muchos amigos, así que aparte del aprendizaje. Sí, yo también creo eso, sí le voy a dar su 10, porque sí, también fue mi primer viaje y creo que sí, no sería el último. Y pues nada, sí, seguir conociéndonos y seguir compartiendo ideas. Yo también le doy un 10, creo que estuvo muy bien organizado y para ser yo de primero, mi primer viaje de aquí de la carrera, la verdad me gustó mucho. Ok, igual cabe resaltar, dar un agradecimiento al arquitecto Andrés, al arquitecto Estrada, por llevar a cabo este viaje. Y pues nada, solamente eso, queríamos ya tener comentarios de nuestros compañeros de distintos semestres, y esto fue lo que pasó en el viaje de la Huasteca Potosina y distintos pueblitos. Eso, bueno.